A pesar de los tantísimos éxitos que ha cosechado la selección de natación sincronizada, desde que ella estaba al frente, el nombre de Ana Tarrés posiblemente empezó a ser más conocido a partir de, para la inmensa mayoría de los españoles, seguramente a partir de su sorprendente destitución tras los Juegos Olímpicos de Londres. Y sobre todo tras la aparición de una carta que firman algunas nadadoras donde, por así decirlo, cuestionan sus métodos. Ahora, tras la publicación del libro Cuando ser la mejor no es suficiente, cuenta su verdad para Periodista Digital. Ana Tarrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me permites hacerte una puntualización? Puntualiza. Creo que el nombre de Ana Tarrés ha sido más conocido, y cuando más he sentido que me para la gente para hacerse una foto conmigo, es a través del personaje de Splash. O sea, el hecho de salir en un programa de entretenimiento ha socializado muchísimo más, te diría, a la persona, el personaje, la sincronizada. Creo que uno de los momentos, ¿no?, que noto por la calle cuando me dicen, la gente me pregunta, ¿qué tal Falete haciendo sincronizada? Quizá todo ha ayudado. Pues estamos de acuerdo entonces de que con tantos años de éxito y tantos años de trabajo, bien sea por la destitución, bien sea por Splash, que seguramente si no te destituyen tampoco estarías en Splash, a lo mejor la gente no te pararía por la calle. Así es, es una realidad que hay que asumir, es una realidad que estoy viviendo desde punto de vista de gratitud, porque lo que me estoy encontrando es palabras de soporte. Ana, tira hacia adelante, estamos contigo, o Ana, te puedes hacer una foto por favor conmigo. Por lo tanto, quiere decir que hemos dejado huella allí, que por una razón o por la otra se ha dado a conocer el deporte, y espero que en eso estemos, ¿no?, en seguir haciendo un deporte minoritario, un deporte femenino, lo visible que hemos podido hacerlo durante todos estos años. Pues precisamente la primera pregunta yo quería preguntarte, independientemente de las razones que esgrima cada bando, en tu caso el tuyo, tu verdad, en el caso de las nadadoras la suya, ¿no crees que el daño que ha provocado esta polémica ha dejado manchado un deporte que tantas alegrías ha dado? Por supuesto, la queja más grande que tengo, que podía tener de la carta, de la cual no me siento absolutamente identificada, es que se ha criminalizado el trabajo de tantísima gente, de muchas chicas, de muchos equipos, de muchas instituciones que lo han dado todo por el trabajo, por el deporte y por la sincro. Un deporte que ha sido totalmente blanco, que los éxitos que hemos conseguido han sido fruto del trabajo y de una política de trabajo en equipo, de esfuerzo, de trabajo encaminado a un esfuerzo personal, a un afán de superación, a una voluntad de mejora continua, a esa búsqueda constante de la perfección, a una disciplina, a una exigencia, a una autoexigencia. La experiencia me dice que solo con mucho trabajo, solo con un trabajo de gran calidad y solo aplicando la innovación hemos sido capaces de llegar donde hemos llegado, ¿no? Pero Ana, si yo, por ejemplo, denuncio una situación, denunciar no es criminalizar ningún trabajo. Al menos yo lo veo así. Bueno, ellos han hecho pública una situación, no han denunciado nada. A mí nadie me ha denunciado. Vamos a dejar las cosas muy claras. O sea, yo durante todos estos años... poner en conocimiento a la opinión pública. No, han aprovechado, o podemos decir que han aprovechado una situación para crear una polémica, ¿no?, y así justificar una decisión pues que el presidente en su momento justifica como por motivos profesionales. Después de 2 medallas olímpicas, pues esto no se lo cree nadie, y de nueva política deportiva, ¿no?, que van a buscar el oro. Me parece perfectamente, si esto queda claro, no entiendo el por qué entonces sale una carta justo en este momento, al cabo de 20 días de silencio absoluto, el día antes de la nueva de la presentación del nuevo equipo técnico, y con las que firman la carta hace la mayoría ni han trabajado nunca con el equipo absoluto, muchas ni conmigo, y de hechos que ellas dicen que pasaron hace más de 15 años, ¿no?, cuando yo alguna de ellas, cuando yo ni era seleccionadora y estaba con la... Ana, una cosa, el problema quizás que la gente se pregunta no es que hayan pasado hace 15 años, sino si han pasado o no. No han pasado.
lo que hemos estado haciendo es intentar educar a través del deporte a un grupo de jóvenes que cuando estas chicas cuando dicen que pasó todo esto tenían 15 años. ¿Tú has tenido 15 años? Pues hombre, sí, como tú también. Y, exacto. ¿Y tú has sido rebelde? Un poquito. Pero lo sigo siendo, ¿eh? Yo también, y me he portado muy mal, y también me han reñido, y no por eso denunciado. Y tú no tienes hijos porque eres muy joven. Todavía no. Yo sí que tengo, y ya me contarás dentro de unos años. Y entonces hablamos, realmente cuando yo denuncio al presidente porque está detrás de la carta, todo el mundo se calla, y aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda la historia? La carta sale del ordenador del consuegro del presidente. Tres de las firmantes son nueras del presidente. Entre una primera hermana Violán y la última hay 10 años de diferencia. Si realmente hubieran existido estos malos tratos, ¿dónde están los padres? O sea, ¿están de acuerdo? Porque bien nos envían a las hijas y bien quieren que las entrenen, nos piden por favor que aceptemos a Cristina Violán en el Club Natación Callípolis para que pueda tener las herramientas suficientes para seguir trabajando. Yo creo que al final se utiliza una frustración personal de un grupo de personas que no han estado las elegidas para la élite y bueno, y por lo que sea, pues por venganza, por envidia o por ayudar a la causa del señor Carpena, pues deciden montar todo este tinglado. Ana, hablas de que la publicación de la carta te llama poderosamente la atención, que salga en un momento determinado aprovechando el rebufo de tu destitución, digamos, para aprovecharse de ello. En el libro, cuando ser la mejor no es suficiente, denuncias también graves irregularidades cometidas por Carpena o las pones en conocimiento de la opinión pública, tanto en su gestión en la Federación Madrileña como en la Federación Española. Entonces, yo me pregunto entonces, ¿por qué tú tampoco, si le tenías conocimiento, no la denunciaste antes? ¿No esperabas ser despedida para denunciar esas irregularidades del presidente de la federación, si tenías conocimiento de ellas? Bueno, este conocimiento lo tiene todo el mundo. Son números que salen en una asamblea y son números... No, todo el mundo no. No. Es dinero público que yo no esté de acuerdo en que si no hay dinero para actividad deportiva, pues se utilice en hacer una gala del deporte, pues es una percepción personal. Y denuncio esto, si denuncio que me están diciendo que no hay más dinero de Casado, yo digo que sí que hay, que tiene que haber, porque son 8 las nadadoras que nadan y por tanto no me pueden dar 7 más una que es la de Gemma, sino que me tienen que dar 8 de las nadadoras que han nadado el campeonato de Europa. Pues yo no sé dónde está el otro dinero, pero es lo que hay. Cuando a mí no me cuadran los números y pido, me dicen, oye, ¿has gastado esto? Y yo digo, es imposible, no creo que se haya gastado esto, digo, pero lo que hay, y no me dan explicaciones, pues lo digo. ¿Lo pusiste en conocimiento de alguien? Hablo con ellos, claro, y les digo que no estoy de acuerdo, que por favor, y cuando me dicen que no hay más recursos, pues digo, no os preocupéis, que yo ya me los busco, ya me busco la vida, pero eso no les gusta a ellos, ¿no? De hecho, se ha admitido a trámite una querella que tiene el señor Carpena por malversación de fondos públicos. O sea, en el momento que un juez admite a trámite, es que algo debe haber, ¿no? Por lo tanto, que sea la justicia aquí la que dé el veredicto final. Entramos en materia, hablamos de la famosa carta. Tengo una duda. En la primera entrevista que concediste tras su publicación, que creo que fue la primera que hiciste, que fue con los chicos, con los compañeros de Onda Cero, dijiste textualmente que nunca habías llamado gorda a ninguna de tus nadadoras. Y ayer mismo en La Sexta te estaba viendo con mucha atención y reconocías haber dicho alguna: estás en sobrepeso, si necesitas ayuda vete al psicólogo. ¿Qué diferencia hay entre llamar a alguien gorda o decirle que está en sobrepeso? Ellas dicen que yo denuncio que están gordas en plan vejatorio, y aquí lo que estamos tratando es que estamos en el alto rendimiento y que para ser una deportista de élite tienes que estar en un tanto por ciento entre el 11 y el 13 de tanto por ciento graso y entre el 45 y 47 de tanto por ciento muscular. Pues si resulta que estamos en un 21 tanto por ciento graso y en un 35 muscular, pues haz tú las cuentas. Es que además estábamos antes comentando en la redacción, viendo las fotos que adjunta el libro, claro, cualquier persona desde fuera que no tengamos contacto con la natación sincronizada, tú ves los cuerpos de las nadadoras con todo lo que entrenan, con todo lo que trabajan para estar en la élite, para poder participar en los juegos, claro, son auténticas sílfides. Entonces, ¿cómo podía haber alguna con sobrepeso? O sea, es imposible, ¿no?
Bueno, es que siempre se han escogido a las mejores. En todos los grupos, ya sabes que esto, sobre todo en edades, es difícil controlar. Las mujeres tenemos una tendencia a que cuando dejamos de entrenar, pues hay unos cambios físicos e importantes, y estamos hablando, o sea, tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer, o sea, es tu decisión. Yo te digo que tengo papeles donde ponen que la media del peso es de, estamos trabajando a no estar más de 58 kilos y estamos hablando que estamos en 68, tú mismo, cuánta gente aquí está pesando 68 kilos, o sea, en un deporte como la natación sincronizada, pues se necesitan estar dentro de una media, oye, y no pasa nada. Pero simplemente intentamos buscar la excelencia en todos los campos y este es uno más. Y además me reitero que en el centro de alto rendimiento hemos tenido y sigue habiendo la gran ventaja de tener todos los servicios médicos a nuestra disposición y por lo tanto todas las nadadoras que necesiten mejorar en distintos ámbitos pues pueden, tienen el acceso y deben utilizar los medios para poder mejorar su calidad deportiva, porque en eso estamos. Estamos para ganar medallas y no estamos en el patio del colegio. Y esto es lo que estoy defendiendo. O sea, ser exigente en el deporte de élite es una obligación, no es una opción. O sea, o pagas el precio o no pagas el precio. Tú entenderías a jugadores del Real Madrid con un sobrepeso. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Déjame que te puntualice una cosa. Dime. Una cosa es que un jugador del Madrid se presente con sobrepeso. Sí. Un adulto, que a lo mejor que se diga una chica de 14, 15 años, estás gorda. A ninguna chica de 14, 15 años se le ha dicho estás gorda. En cualquier caso, eran todas mayores de edad y son gente que está trabajando para unos Juegos Olímpicos, para unas medallas. O sea, son gente que cuando... en cualquier caso se le ha recomendado que tenía que bajar peso, pues se ha dicho y punto. Ninguna de estas chicas ha podido decir que yo cuando de ellas tenían 14 años, porque yo no he entrenado a chicas de 14 años. O sea, vamos a empezar por esto. Acto seguido. Acabo de decir, leí el otro día a un artículo del periódico Gol, donde después de las vacaciones todos los deportistas de fútbol pasan reconocimiento médico y si están 3 kilos por encima de su peso tienen que pagar una multa. O sea, estamos hablando de que hay que motivar a los atletas, en este caso a las nadadoras, para que lleven una vida saludable y estamos hablando de estar dentro de unos límites súper amplios donde lo que estamos intentando conseguir es establecer una disciplina de equipo. Define tu forma de trabajar en 3 palabras, solo 3. Exigencia, perfección y excelencia. Exigencia es la primera de todas, la primera que has cogido. Bueno, ¿quieres que hagamos un juego de palabras? Sin ser disciplinado, sin ser exigente, no se puede conseguir la perfección y sin la perfección no se puede conseguir la excelencia. Te podría decir motivación, trabajo y esfuerzo. Me parece que también lo define y te podría decir innovación, creatividad y trabajo en equipo. O sea, hay muchas 3 palabras y probablemente al final necesitamos, ¿no?, muchas páginas para realmente llegar a todos esos pequeños detalles que crean la gran diferencia y que hacen que un equipo sea diferente al otro. Porque si tan fácil fuera, todo el mundo ganaría. Y no todo el mundo está llamado a ganar, ¿no? Y probablemente pues estrategias basadas en el trabajo de calidad y en el trabajo de la excelencia y en la innovación pues son mucho más eficaces para conseguir el éxito. Por cierto, ¿has tenido ofertas ya para dirigir otros países? He tenido alguna oferta, no se ha llegado a materializar nada. Sigo teniendo ofertas para hacer colaboraciones, pero la verdad es que mi día a día en estos momentos está lleno de sorpresas con este libro que me atreví a escribir y que realmente surgió desde dentro y que un día cogí el lápiz y me salió pues el poder explicar cómo lo hemos hecho para conseguirlo
lo que hemos conseguido. Y ahora estoy con la promoción, en las grabaciones de Splash, mi trabajo al borde de la piscina. Yo desde el día 2 de enero sigo siendo entrenadora de natación sincronizada. He vuelto al Club Natación Callípolis de Barcelona, que es el club que me formó como nadadora, que me formó como entrenadora, y que ahora pues vuelvo a casa, ¿no? Vuelvo a casa, vuelvo como directora técnica y como entrenadora directa del equipo junior, que además, pues mira, ha sido ganador en todas las, ha ganado todas las disciplinas, todas las modalidades en el Campeonato de España de la Nucía que hemos hecho ahora el mes de abril. Por lo tanto, el método sigue. Y se sigue dando éxitos. El método Tarrés, que hablas en el libro. El método Tarrés que hablo en el libro, el método Tarrés que al final no deja ser más lo que hemos estado hablando, ¿no? Mucho trabajo, mucha creatividad, mucho gestión de grupo, gestión del talento, también disciplina, también exigencia, sobre todo motivación. Y te diría esa actitud vital imprescindible, ¿no? Positiva, proactiva, empática hacia los que tienes delante para seguir hacia adelante. Oye, cuando el otro día decías que en la próxima competición no vas a ir con España, sino con el que sea el mejor, ¿se puede entender como una muestra de resentimiento hacia lo que te ha ocurrido? ¿Perdón? Si se puede entender hacia una muestra de resentimiento cuando comentaste que irías con el mejor, pero no dijiste voy con España. Ah, quería, no, me preguntaron si me gustaría que España ganara. Yo respondí que lo que me gustaría es que ganara el mejor. Y si España, por eso digo que se puede entender como resentimiento. No. Y si España es el mejor, pues que gane. No hay ningún tipo de resentimiento absolutamente en ninguna de las decisiones. Yo hace días que estoy fuera, les toca a ellos asumir la responsabilidad y yo estoy haciendo ya mi trabajo y me gustaría que esto sí que quedara muy claro, ¿no? Yo no he escogido esta situación, a mí me ha venido dada, he intentado utilizar las estrategias y lo que he aprendido a través del deporte para superarlo y hasta aquí hemos llegado, y lo que tengo ahora es una relación que tengo que solucionar laboral con el presidente de la Federación Española y me gustaría que la solucionáramos, que me pagaran lo que me toca y que a partir de aquí, yo hace días que he normalizado absolutamente una situación. Antes, al inicio de la entrevista, hablábamos de Splash. Tengo entendido yo que los dos programas de saltos que ha habido en la tele se pegaron prácticamente por tenerte a ti. Teniendo en cuenta los resultados de audiencia de uno y otro, ¿podemos decir que no has escogido la mejor opción? Teniendo en cuenta los índices de audiencia, lo digo porque el de Telecinco ha tenido índices más altos. ¿Ah, sí? No, yo sí. ¿Seguro? A mí me ha llegado que el primer programa de Splash arrasó. Sí, primero hablo de todos. Bueno, y hacemos una media de todos. Sigo, si las matemáticas no me fallan, sigo pensando que la media aún va a ser mejor la de Splash. Mira, Splash fue el primero. ¿No reconoces nunca un fallo, un error o algo, Ana? No. Es que... Ha sido más visto el de Telecinco, no pasa nada. Pero se han hecho cuatro programas solo, ¿no? Pues vamos a hacer la media. Oye, pues más barato les habrá costado entonces. Estupendo. Oye, me parece fantástico. Son formatos distintos, son cadenas distintas. Telecinco une un programa de televisión unido a toda la cadena y a toda la prensa amarilla que está alrededor. Cosa totalmente yo respeto, pero que no soy... consumidora de este tipo de prensa, te diría más, es que ni me interesa, y que lo que me aportó y lo que me vendió a Antena 3 era un programa donde la superación era importante, donde el reto era importante, donde el aprender era importante y se tenía que valorar una tipo competición, y para muestras amores, ¿no? O sea, no deja de ser, Telecinco es un programa grabado en una semana con un día de gala, un día de descanso, y Splash es un programa que hemos ido haciendo semana a semana, donde se ve realmente una evolución de los concursantes. Por lo tanto, simplemente fue el primero, simplemente me ofreció una remuneración económica mucho más interesante, y te diría que la manera de presentarse también fue más seria.
Pues ahí lo dejamos. Agradecemos a Ana Tarres que nos haya contado hoy su verdad en Periodista Digital, y todo aquel que quiera, digamos, adentrarse un poco más en lo que ha sucedido, pues tiene aquí el libro Cuando ser la mejor no es suficiente, aunque yo creo que en esta entrevista ha quedado ya todo muy claro. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Mirad cómo empieza el libro. Ah, no, no, el prólogo no. El prólogo está muy bien, ¿eh? Mario Escarol es un periodista catalán de La Vanguardia que realmente es muy interesante que lo leáis. Sabe mucho y mucho de todo. 7 de agosto de 2012, Olimpiada de Los Ángeles. De Londres. Perdón, Olimpiada de Londres. Los Ángeles fueron mis primeras Olimpiadas en el año 84. Aquatic Center. Son poco más de las 4 de la tarde. Estamos en el Last Call Room. O sea, realmente empieza una descripción de cómo yo vivo la medalla de plata, la medalla olímpica que supone el ganar esa medalla por 30 milésimas de diferencia. Nunca habíamos ganado o perdido por tan poco, y por lo tanto la hace una medalla especial. Pues Ana Tarres, muchas gracias. Gracias a vosotros.